heathens take it so. Wait for them to ask you who you know. Hola y bienvenidos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de nuevo con Yu-Gi-Oh! 5DS y en el vídeo de hoy nos toca el amanecer de las máquinas, así que vamos al lío. Y bueno, vamos a enfrentar a Jack Atlas contra nuestro querido amigo Primo. Os digo que este duelo puede ser una locura porque Primo tiene cartas de robar el control, de hacernos mucho... removal, tiene cartas para petar mágicas trampa, tiene cartas para intercambiar bichos por bichos, así que nos puede fastidiar bastante. Luego tiene los bichos estos que cuando entran nos divina el ataque a la mitad, así que realmente puede ser un problema. Vale, nosotros en primer turno vamos a sacar un 3000, eso es bueno. Eso es bueno. Vale, él saca un 800, la zarigüeya juguetona. Vale. Seguro que tiene ya el de cambiar el control, es que seguro además. No sé lo que está haciendo, pero bueno. Acaba de ganar 800, ¿vale? Vale, va a bajar el emperador, vale, perfecto, perfecto. Ya se ha jugado casi todas las cartas de mano, eso me da mucha ventaja ahora mismo. Vale. Vamos a invocar de modo especial esto. Vamos a colocar esto aquí. Vamos a invocar de modo normal esta carta y vamos a hacer la fusión por sincronía. Sacamos al dragón rojo archidemonio, 1 y 2, ahí está, listito para entrar al campo de batalla. Madre mía, la que se va a liar aquí va a ser muy grande, ya os lo digo. Vale, aquí está. Vamos a poder petarnos su 2500, que eso es bastante, bastante top ahora mismo. Bueno, no está mal el combo. ¿Qué? ¿Un tributo torrencial? ¿En serio, tío? Madre mía, qué cabreo que llevo. Pero bueno, tengo la llamada. Si no tiene un tifón ahí en la mano, le podemos fastidiar las cosas como son. Vale, él pone una carta mágica trampa, ok. Vamos a volver esta mano. Al deck, perdón. Y sí, ahora activamos esto y recuperamos el dragón. Ahí está. Tenemos un 3000 para ir pegando a Primo, algo es algo. Vuelvo a la vida, amigo. Y ahí está nuestro dragoncito, que vuelve a la vida para acabar con él. Vale, vamos a ver ahora qué hacemos, porque él solo tiene una carta, eso es bueno. Y yo tengo pues el resonador este, que es un 1200, que va a poder pegar también, y eso es bueno. Vale. Vamos a pegar de 1200. Y vamos a pegar de 3000 aquí con el dragón. Plim pam. Ya sabéis que ahora como ha atacado lo petaremos. ¿Por qué no? Esta debería haber petado, ¿no? Se supone por lo del dragón, pero bueno. Vale, tiene ahí algo preparado, una carta mágica o trampa, así que algo seguro que nos la puede liar. Vamos a sacar esto aquí. No, no sé qué tendrá, porque puede sorprendernos, ya os lo digo. Vale, de momento esto se lo come, se queda 3000. Vamos allá. Vale, le pegamos de 3000, se queda 400. ¡Madre mía, que le hacemos un perfect a Primo, eh! O sea, este duelo es épico, creedme. Vamos a ver qué pasa por aquí, Primo. Venga. Vale, el tifón nos va a petar al dragón. Ahí bien bonito Primo, dándolo todo. ¡Qué crack es! ¡Qué crack es Primo! Vale, en face.
Por lo menos ha petado el dragón, ¿no? Le dices, te lo he petado. Vale, a ver, teniendo en cuenta las locuras que me puedo hacer, voy a ir a Battleface directamente y voy a atacarle, ¿vale? No voy a bajar nada por si tiene un tributo torrencial o vete tú a saber qué. Y ya está, victoria. ¡Toma ya! ¡Toma, toma, toma ya! Victoria, madre mía, qué rápida. Jack también derrota a Primo, pero pronto el equipo del Nuevo Mundo iba a revelar su verdadero poder. Y nos deja así con la de esto en la boca, madre mía. Pues nada, ya lo habéis visto, hemos desbloqueado el avatar de Primo, la receta del deck de Primo, el duelo de desafío de Primo, el emperador Merlord Whistle, la infinidad del caos, la poción de la destrucción y 1829 battle points bien bonitos. Vamos ahora a venir aquí y vamos a jugar el duelo a la inversa con Primo contra Jack Atlas. Y ya sabéis, duelo a la inversa, vamos a jugar a los controles de Primo, un duelista bastante interesante. Creo que he tenido mucha suerte en la partida, me ha gustado, ha quedado guay, la verdad, pero le hemos hecho un overboard muy bestia, la verdad. Pero bueno, hasta el final yo creo que con sus cartas realmente Primo lleva un deck que tiene muchos combos, muchas sinergias bestias y puede realmente anular bastante cualquier combo, ¿eh? Vale. Esto no es Merlo, ¿no? Vamos al Enface, me ha salido una mano un poco mala, la verdad. Vamos a petar la zarigüeya para ganar 800 life points, porque no vale para nada más. Ahí está. Y está mi face. Vale, voy a buscar un resonador. Lo juega. Y va a pegarnos de 1300, casi nada. Vamos a bajarle el ataque. Vale, me niega el efecto por completo, ok. Nada, vamos a pegarle de 1600. No le podemos destruir, así que nada. Le quitamos entonces... Lo ha conseguido, le ha salido bien. Le quitamos 300, pero no lo podemos destruir. Ahora probablemente baje un bicho de 5 y nos la líe pardísima. Vale, no hace asincro todavía, eso es bueno. Vamos a draw face. Vale, tenemos la zarigüeya. Vamos a sacar esto. Ahora será un 1400. Y también subimos un poco el poder del otro, ¿vale? Vamos a venir a battle face. Vamos a tener que gastar dos bichos para acabar con él, pero es lo que hay. Vamos allá. No. Primera vez no es destruido. Y segunda sí que es destruido. Nos vamos a quitar otro de estos, tío. Uf, qué pesadilla. Vale, pues nada. En face, tío. Tú estás ganando ahí a poco a poco. Ya Galdas nos la está liando, la verdad. Nos la está liando mucho, además. Vamos a ver qué hacemos, porque tela. Vale, otro monstruo boca abajo. No entiendo a qué está jugando Chuck, de verdad. Carta mágica trampa. O sea, podemos petar con el tifón. Vale. Vale. Mm-hmm.
Vamos a empezar jugando el tifón místico. Petamos esto. Vale. Sacamos la zarigüeya. No. Vamos a intentar quitarnos primero al resonador. Primer ataque. No creo que tenga nada más en mano ya para pararlo, pero es Jack, o sea, podría tenerlo. Vamos aquí otra vez. Por fin nos quitamos el resonador. Muy bien. Y vamos a atacar por aquí, a ver qué hay. Vale, pues nos lo quitamos también, perfecto. Bueno, parece que por fin estamos ganando. Aquí en el turno 7 empezamos a ganar algo la mesa en contra de Jack. Y bueno, vamos a ver qué hace Jack, porque la zarigüeya ya sabéis que es una trampa para poder petarnos un Merkorb y reventar algo tocho, si es que juega algo tocho. Y si no, pues bueno, puede estar interesante ver cómo la zarigüeya palma Laika Boss. Vale, ahí está, el difícil, muy bien. Es un buen ejemplo de lo que hay que hacer aquí. No, vamos a esperarnos a ver qué hace. Vale, va a hacer la invocación, lo he hecho bien a esperarme. No, va a hacer la invocación sincro. No. Battle Fast, entonces sí. Y plata. ¡Hala, listo! ¿Cómo te has quedado? Bueno, nos va a matar a la pobre zarigüeya, es lo que hay. Más no podíamos hacer, pero está bien porque la zarigüeya ha muerto, pero hemos conseguido lo que digo, fastidiar un poquito aquí al amigo. Vale. Vamos a Battle Phase. Terminamos y le toca a Jack. Es absurdo, ¿eh? Esta partida está siendo brutal. A ver, se supone que ahora sí que podríamos, ¿no? Y les dejamos. A ver, no puedes invocar a modo normal, debes invocar a modo especial por su propio efecto. Y no puedes invocar a modo especial de otra forma. Cuando un monstruo boca arriba que controlas es destruido por el efecto de una carta y mandado al cementerio, excepto durante el Damage Steep, puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano. Los monstruos de control no pueden declarar, tal, esta carta gana ataque igual al ataque combinado a los monstruos equipados por este efecto, pues en un cementerio controlas este equipo de esta carta. Vale. Vamos a hacer esto. Vamos a petar esto. Y petamos esto. Y ahora deberíamos, ahí está, de poder invocar esto de manera especial. Le enseñamos y tenemos un 2200 bien bonito en mesa. Algo es algo, algo es algo. Yo creo que ahí a Jack algo le va a doler esto, vamos, porque si no, tela. Pero bueno, tenemos un 2200, tenemos aquí, vale. Esto está guay porque nos va a ayudar un poquito. Se supone que ahora solo puedo atacar con él, ¿no? Ahí está, vale. Pero bueno, vamos a ir atacando de 2200, algo es algo. Es más fuerte que casi todos los estables base que puede sacar Jack, así que de momento creo que puede ser una buena jugada. Y luego si no, siempre lo podemos sacrificar, es un nivel 1, vamos, tampoco es que sea la panacea. Vale, él pone una carta mágica, trampa boca abajo, ojito. En 6, cambio de turno. Vale. Atacamos directamente, le dejamos a 2900 y en face. ¡Madre mía, Jack! ¡Madre mía! Partidaza, la estoy disfrutando. Ha sido muy, muy implosivo, o sea, habremos podido ver un poco cómo funciona, ¿no?, el deck de Primo. A ver, por bicho no será, ¿no? Ahí está. Tenemos un 2000, muy bien. Vamos a la Battle Phase. Le dejamos a 700 y en face. Vale. Vamos
vamos a destruirle esto. Vale, pues ya está. Vamos a activar el efecto y así es daño de batalla de penetración y por tanto le reventamos. ¡Flaca! ¡Oh yeah! Victoria contra Jack Atlas. No ha sido nada difícil, la verdad. Me ha gustado. Hemos desbloqueado el deck final de Jack Atlas. Hemos desbloqueado el desafío de Jack Atlas. Es decir, ya no hay más Jack Atlas en esta bonita historia de 5DS. El dragón de Nova Roja, 1000 puntos de duelo. Y ahora sí que sí, vamos a venir y vamos a pillar sobrecitos en la tienda de cartas de este juego. Así que vamos a venir aquí, vamos a coger, ya que estábamos con Jack Atlas, vamos a seguir consiguiendo cartas de Jack Atlas. Vamos a hacer la despedida por lo grande. Tenemos 269 cartas, nuestro objetivo es intentar llegar a nuevas cartas de manera fácil y sencilla. Dragón del fin de la luz, 270, vamos a seguir ahí aumentando las cartitas de Jack. Voy a hacer un unboxing de esto, es chulo. Hay muchas cosas que me quiero abrir, así que vamos a ver hasta dónde llega nuestra unboxing de hoy. Vale, Watt Cañón, Wargo, el Vengador Infernico, la Watt Quimera, 273 cartas, vamos a por las 275, venga, 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 venga. Vale, creo que sí, ¿no? No. Yo pensaba que los hombres de pila estos no habían salido, pero sí. Vale, aquí creo que hay, vale, una nueva, ¿no? Y dos nuevas, ¿no? No, las tenía ya. Es que de ya que he abierto tanto que no me acuerdo, ¿eh? A ver, aquí sí que me suenan todas, menos esta. Correcto. Pues había otra nueva que no sé cuál era, vale, genial. Vamos allá. Invasor poderoso, el espejo resonador, obra dragón del vacío lo tenemos. Aquí está todo repetido. Es que acordadme de todas las cartas también tela. Vale, esa de ahí, hay una de aquí que no me suena, dos que no me suenan. Pero no, las tengo. Vale. Ya quedo de aquí, como me puse a abrir sobres como loco, no me acuerdo tampoco de lo que me abrí. Vale, creo que aquí una nueva, ¿no? Correcto. Vamos allá. Cuesta, sacar más de... A ver... Ficaluz, esto no suena de nada. Pues vale, parece que más nuevas. 278 cartas ya, señores. Vamos allá a un fire, ahí a darlo todo con Jack Atlas. Vigilante de las cartas, vale, 278. Seguimos igual. Vamos a abrir este sobre y dos más, va. Ahí está. Muy bien, 280. Vamos a ver si vamos a las 282, por ejemplo. Es un buen número para acabar. Capicúa, vale, dragón tridente, 281. Y el último sobre del vídeo de hoy. A ver, venga, una cartita, no pido más. Pues nada, no lo hemos conseguido. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os lo hayáis pasado en grande. Ya sabéis, se viene el duelo de Yusei contra el último de los miembros del nuevo mundo. Así que yo no me lo perdería en el siguiente vídeo. Mañana lo grabaré y lo subiré al momento, nada más lo tenga editado, ¿vale? Espero que os lo estéis pasando en grande con esta serie de Yu-Gi-Oh! 5DS. Id pensando ya qué serie os gustaría ver a continuación de esta, ¿eh? Ya sabéis que todavía nos faltan las otras. Ya visto que lo estamos haciendo todo en orden, yo creo que lo normal sería que lo hiciéramos ya en orden, pero por si acaso, por si queréis ver otra antes, como nuevamente pondré la encuesta. Webrains no la voy a poner obviamente esta vez, porque como bien os dije, van a sacar una actualización en la que habrán cosas bastante nuevas y ahí es donde estará la campaña entera de Brains, ¿vale? Así que de momento vamos a conformarnos con las que nos quedan otras. Lo que digo, espero que os haya gustado la partida, porreate el botón de like, suscribiros y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! For them to ask you who you